esta mesa es nuestra tercera obviedad. Ha sido tan magnífica que por primera vez a mí, si hay algo que me gusta, lo sabéis, es hablar. Pero para tener unos 10 minutos, y porque me decía, no he escrito, entonces me lo vais a permitir, me lo van a permitir, lo voy a leer. Es lo que lo he dejado. Como el título es El ser humano eternamente reincidente, voy a hablar de varios temas: obsesiones, dudas, conflictos, dudas y eternamente reincidentes. Obsesiones. En ocasiones, los pensamientos cortocircuitados se apoderan de nosotros. Nos regodeamos en los mismos o nos dejamos atrapar por ellos, incapaces de escapar de una ideación que nos centrifuga. Sabemos que nos agota, que nos limita y esclaviza, pero nos cuesta imponernos un no cognitivo para atisbar un pensamiento alternativo. Una frase que nos resultó hiriente o unos celos incipientes nos patologizan. La noche acrecienta los pensamientos recurrentes, insidiosos, envolventes. Podemos marcarnos objetivos, motivarnos para alcanzarlos, pero cuando nos obsesiona, ya sea obtener dinero, alcanzar prestigio o disfrutar de un cuerpo ideal, quedamos atrapados en la maraña de la enfermedad mental. Nos encantan las sorpresas y realizar algo distinto, viajar, pero tendemos a la compulsión, la que se ha dicho, repetitiva de hábitos. Fíjense a la hora del aseo las conductas que realizamos o al elegir el asiento en la mesa de nuestro hogar. Hábitos. Hábitos firmemente defendidos que nos transmiten seguridad, hasta por la acera en la que decidimos caminar. Es obvio que sentimos benéfica la reincidencia, sin llegar al grave trastorno que padecen, por ejemplo, los autistas. Pensamientos improductivos. ¿Por qué dije eso? ¿O debería haber hecho otra cosa? Anidan en nuestro cerebro, en nuestro ser, nos invaden, se convierten en nosotros mismos. Y es que el diálogo continuo que mantenemos con nuestro yo, como comentabas, Vygotsky, nos aplaudimos, interrogamos, censuramos y castigamos con ideas sádicas que despiertan un latente masoquismo. Dudas. Parecemos seguros, pero esperamos siempre que el otro asienta. Lo necesitamos. Manejarse en la duda es prueba de inteligencia, de adaptación. Proponerla para intentar resolverla presupone capacidad anticipatoria, confianza en uno mismo, convicción de llevar la vida en los propios brazos. Por contra, hay quien es una duda permanente, un no saber crónico, una indefinición vital. Hay quien vive sin saber por qué ni para qué, es más, ni se lo pregunta. Simple y tontamente mata el tiempo. Está deseando siempre que llegue el viernes, las vacaciones, el cumpleaños, y cuando se da cuenta, le llega el epitafio. Murió como vivió, sin ganas. Pero la inmensa mayoría de seres pensantes miramos a las estrellas y nos entran dudas. Volvemos los ojos hacia un niño que se nos muere y dudamos. Somos espiritualidad, trascendencia, filosofía. Dudamos de nosotros mismos y hasta de quien nos acompaña vitalmente. Pero precisamos seguridades, garantías, la madre, los amigos, y aseguramos nunca nos fallarán. Dudas percutientes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cursado los estudios o conocido otra pareja o mi abuela se hubiera casado con alguien distinta de mi abuela? Azar, la duda, lo imprevisible. La gente sabia, entendida como la que ha aprendido de su psicohistoria, duda más con los años. Prueba inequívoca, quizás, de que la duda es una útil herramienta mental. Conflictos. Conflictos con uno mismo, con los demás. Vivir es poder contarlo. Y mientras tanto, ir de dilema en dilema. La elección es permanente. Si estamos en un lugar, dejamos de estar en otros muchos. La búsqueda de la felicidad es el motor que nos mueve. Conocer, disfrutar, adquirir, relacionarnos y a la par tener tiempo para nosotros, cultivar la soledad buscada. Comunicarnos, pero que sea posible prevalezca nuestro criterio. Pedimos, exigimos mucho, pero ofrecemos menos. El conflicto, por lo tanto, es permanente. Genera oportunidades, pero desgasta. Poseemos una vivencia positiva de las intenciones ajenas, pero todo lo matizamos.
Escucha en cualquier conversación, en cualquier lugar. Redundamos en la crítica, la incomprensión, el sentimiento de injusticia, la vivencia victimista. Somos subjetivos, profundamente, distintivamente subjetivos. Prima el primero yo y luego yo. Nos importamos demasiado. Poseemos el germen del pequeño dictador, luchamos por imponer nuestro criterio, donde disfrutamos vacaciones, y por ende, el mundo es conflicto. Añádale fanatismo teñido de creencia religiosa, de estúpida raza o cualquier otro hecho diferenciador, y tiene los ingredientes para la guerra, la tortura, los delitos contra la dignidad humana, la vergüenza como especie, en otros casos, abusos sexuales o violencia machista, la vergüenza es de género. Pero nosotros, los conflictos cotidianos, son la sal de la vida, pues exigen reconsiderar, acercar posiciones, reconciliarse. ¿Se imagina un mundo sin conflictos? ¿Es ese el cielo que deseamos? Rupturas. No se nos educa para despedirnos, para llorar la ausencia, para dejar ir, y aún menos para continuar las rupturas. No aprendemos que todo es perecedero, que tiene fecha de caducidad. Además, los objetos, las relaciones, las personas pueden romperse, quebrar, o simplemente los seres humanos crecemos y nos modificamos hasta los gustos gastronómicos. Nos duele, y así debe ser, la ruptura con aquel que fue más que compañero, del familiar con el que no nos llevamos bien. Rupturas dolorosas, interiorizadas con una debacle, un fracaso, una aproximación a la nada insondable, como la ruptura matrimonial, un proyecto quebrado, una desestabilización emocional, una lucha de intereses, desde el amor a los hijos, al hogar, al coche. Ruptura con un hijo al que no se vuelve a hablar, con un hermano, con una herencia. Ruptura, rupturas. Quizás, no lo sé, lo pregunto, el suicidio es una ruptura con los que te rodean, con el entorno, con la propia unicidad. Sin embargo, ni las personas secuestradas o amputadas, víctimas del terrorismo, rompen con el género humano. La capacidad de perdón, de compasión, de solidaridad, no es menor que la reincidente maldad, la inseparable sombra de la violencia. Ruptura buscada o sobrevenida. Debiéramos aprender no a convivir con ella, pero sí a sobrellevarla. Y acabo. Eternamente reincidentes. Tropezamos en la misma piedra. Tenemos un sustrato esperanzador. Te roban la moto, pues te compras otra. Fracasas en la vida donde vas, pues te vuelves a casar. Si no fuera así, el mundo resultaría imprevisible. ¿Quién es verdad que hay quien reincide en el delito? El cuerpo, sus dos partes. Fíjense que hay quien queda enganchado hasta el trabajo. Me pregunto, si supiéramos con antelación la fecha en que iniciaríamos el eufemísticamente denominado último viaje, ¿cambiaríamos en mucho o en algo nuestro actuar? Creo que no. Eso sí, la angustia sería mayor. La inconsciencia en la que deambulamos nos permite sobrevivir. Comentamos que el mundo ha cambiado mucho, pero lo fundamental no es así. Sabría llorar por las mismas cosas, generación tras generación. Crear, improvisar, resulta muy cansado. Es una virtud por ser esporádica. Un campeón olímpico, un investigador, una orquesta busca la perfección desde la machacona a la repetición. Un poco más, un poco mejor. El tamborilear de las gotas de lluvia sobre el tejado son cadencias que nos relajan. No nos gusta caminar a la pata coja. Hay quien bebe para olvidar que bebe. Dúctilmente previsibles, más crónicos de lo que queremos creer. Volvemos a la misma playa. Nos reunimos los mismos en la misma fiesta de Navidad. Anticipamos inclusive qué va a acontecer, la razón por la que discutiremos. Dudas, rupturas, conflictos, obsesiones. El ser humano, sí, eternamente reincidente. Nos repetimos hasta en el nombre del Hijo Primogénito. Gracias a ser reincidentes, nos matriculamos todos los septiembre en inglés y en mayo en el gimnasio. Yo, la verdad, soy un optimista recapitulante, por eso escribo así. Pero al reincidir, y según, como ha dicho Javier, nuestra docta de la Academia Española de la Lengua, es volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. Y es que reincidir es profundamente humano. La Primera Guerra Mundial no evitó una segunda.
nos es consustancial y eso es lo que nos hace dignos de ser perdonados una y otra vez. Entrañables. Respirar. Respirar incesante. Ritmo. El poema de la vida. Aspirar. Expirar. Hola, hola. El mar soy yo. Uno más de un océano cósmico. Un equilibrio cortado que nos acompaña desde España hasta el montaje. Muchísimas gracias.